Hi guys, good afternoon. Entré un poquito tarde porque estaba con la otra clase entregando calificaciones, pero aquí ando. Okay. How are you doing today? Good teacher. What about you? I'm good, thank you. Ya se acabaron los exámenes, ya se pueden ir relajando un poquito. Ya, Ya hoy es fin sí. de semana, ya respiren. Respiren un poquito del estrés de los exámenes. ¿Okay? Ya sé que todos andan así como que, ah, exámenes, pero ya estamos fuera. Vamos a pasar lista y voy a decirles en vivo sus calificaciones por si hay cualquier duda, porque hoy subo calificaciones a CESWeb y no quiero ahí ningún error, right? Vamos a pasar lista rapidito para que enciendan sus cámaras nada más, muchachos. Y ya las apagan cuando termine de pasar lista, no hay problema. Okay, so October 8. Beltrán Montaño. Present. Okay. Chávez León. Present. Right. Díaz Trujillo. Present. Frausto Arcega. Present. Okay. Galindo Verdugo. Present. García Zamudio. García Zamudio, Claudia, ¿no ha llegado? Right. Hernández Armenta. Present. Okay. Hernández Tirado. Jocelyn tampoco anda por aquí. Bueno. Hurtado Pérez. Present. Okay. Luna Niebla. Present. Mejía Rodríguez. Present. Rodríguez Rodríguez. Present. Salazar Pérez. Present. Right, en Salazar Lemus. Present. Okay. Me faltó García Zamudio y Hernández Tirado. ¿No andan por ahí? Ya pueden apagar sus cámaras si gustan. Si llega un poquito tarde estas muchachas, bueno, Jocelyn creo que se está conectando. A ver. Jocelyn Hernández. Hernández. Vamos a ponerle asistencia por aquí. Si se conecta, a ver, ya se conectó Jocelyn. ¿Qué otra persona me faltó? García Zamudio Claudia. García, García. Bueno, creo que no ha entrado. Si entra, que me avise. Les voy a decir las calificaciones, muchachos. Bueno, ya se las mandé por WhatsApp, pero de cualquier forma me gusta decírselas así en Zoom. Ok. Psicología 4A. Nos vamos. Beltrán Montaño tiene 10. ¿Okay? Chávez León, 9. Díaz Trujillo tiene 10. Frausto Arcega tiene 10. Galindo Verdugo tiene 8. García Zamudio, García, García. A ver, Galindo tiene 8, García Zamudio tiene 10. Hernández Armenta, 10. Hernández Tirado Jocelyn tiene 8. Hurtado Pérez, 9. Luna Niebla tiene 7. Mejía Rodríguez tiene 9. Rodríguez, Rodríguez Gloria, 10. Salazar Pérez tiene 8 y Salazar Lemus tiene 10. ¿Okay? ¿Alguna duda? Es un momento. Profe, me puso asistencia. Erika Yasmín. ¿Cuál es su apellido, Erika? Hernández Armenta. Hernández Armenta. Sí, tiene asistencia. Gracias. Ok.
Okay. ¿Alguna duda de sus calificaciones, muchachos? Bueno, para los alumnos que no, obviamente no llegaron al 9, al 10, ¿sí? Es porque alguna actividad no me mandaron, o no me presentaron el speech, o no me presentaron el reading test, algo así. Créanme que las actividades sí les contaron bastante, son 60 puntos de toda su calificación. Entonces, si por ahí hubo una, dos, tres actividades que no me mandaron, dividan su número de actividades en 60%. Obviamente les bajó. Por el momento, según lo que estoy checando aquí, nadie me reprobó. El mínimo aprobatorio es 7, entonces creo que nadie reprobó. ¿Okay? Si tuvieron 7, 8, pues obviamente es porque algo les faltó por ahí. Ya ustedes deben de ser conscientes, ¿verdad? De lo que ustedes enviaron, de lo que ustedes obtuvieron. Pero, pues, realmente salieron bien. Salieron bien todos, entonces no se me mortifiquen. Hay oportunidad para hacer mejor unidad 2, unidad 3. De hecho, hoy empezamos con la unidad 2. La asistencia de hoy cuenta ya para parcial 2. ¿Okay? Entonces, nada más me faltó una alumna aquí. Déjenme ver. No sé si me mandó mensaje. Es Claudia. García Zamudio Claudia, si es la persona que me está fallando. Claudia. García. Maestra, yo entré un poquito tarde, me puso asistencia. Sí, le puse asistencia, es Hernández Tirado Jocelyn. Sí. Sí, le puse asistencia. Gracias. García Claudia. Profe, okay. Creo que le está fallando el internet porque no le llegan los mensajes ni nada. Bueno, le voy a poner asistencia, nada más le voy a decir su calificación. Es García Zamudio, ella. Sí, Claudia Paulina. Que nada más le puse que le quedó la calificación, bueno, le quedó a 10, entonces no, que no se me mortifique. Bueno, ya viendo esta muchacha que tiene problemas con internet, vamos a ponerle aquí una justificación, a ver si puede entrar. Y ya les dije sus calificaciones, no hay dudas, entonces, ¿todo bien, muchachos? ¿Todo claro? Muy bien, entonces ya son sus calificaciones finales de la unidad 1. Hoy empezamos unidad 2. ¿Okay? Ya le puse ahí justificación a su compañera, si le está fallando su internet, entonces no hay problema. Les voy a pasar la clase del día de hoy, es una clase sencilla, es básicamente actividades como un preview de lo que vamos a ver en la unidad 2, ¿sí? Nada más para ver cómo andan en el tema. Entonces va a ser nada más realizar las actividades. ¿Okay? Que le van a quedar de tarea, la van a empezar aquí y la pueden mandar hasta el día domingo a las 12 de la noche. ¿Okay? Tienen tiempo, vamos a pasar por aquí la presentación. Ok, ¿quién me avisa si ya la pueden ver, muchachos? Sí, maestra, ya se ven. Thank you. So, unite to the body and health. De eso se trata mayormente la unidad número 2. Es sobre el cuerpo, sobre la salud, ¿sí? Cómo referirnos a cuando tenemos algún problema, alguna enfermedad y las partes del cuerpo también por ahí. Entonces, bueno, vamos a ver puras actividades como les comento. Son actividades de preview, para ver cómo andan con las palabras. Y saber si vamos a profundizar en algunos temas o vamos a ir recorriendo hacia siguientes temas. Aquí tenemos la actividad número 1 y 2, ¿sí? La 1 es 1A y la 2 es 2A, ¿sí? Y les puse las imágenes del lado derecho que es referente a esas actividades, ¿sí? Que es A, B, C y D. Facilito. Dice number 1, look at the pictures.
A to E. How many parts of the body can you see and name? List any other words you know, right? So dice que del A a la E, bueno, sí, es hasta la E, van a poner ustedes en su conocimiento, van a hacer una lista de qué palabras conocen del cuerpo, ¿sí? Que ustedes puedan apreciar ahí en la imagen, en las imágenes, ¿sí? Si es arm, okay, lo que ustedes sepan ahí, no me busquen en internet, no es necesario. Lo que ustedes conozcan para saber cuál es su vocabulario, ¿sí? Nada más en esa actividad me van a hacer una lista. Les voy a explicar cada una de las actividades, creo que son como 5, y van a tener tiempo para empezar a hacerlas y vamos a checar respuestas. So, bueno, ese es nada más el número 1, hacer una lista de palabras del cuerpo que ustedes conozcan, que puedan ustedes nombrar. Y activity 2 dice, which health problems can you see in the pictures? Y ahí del 1 al 8 están unos enunciados, ¿sí? Por ejemplo, I have a headache, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ver si corresponde alguna de las imágenes del lado derecho, de la A a la E. Si sobra alguno no hay problema porque no están en las imágenes, pero cualquier de esas enfermedades que esté del 1 al 8 lo van a poner, por ejemplo, fácil, ¿cuál es la 1? I have a headache. ¿Qué letra sería? B. Yes, obviously B, right? Es la B. Se está agarrando ahí su cabeza, obviamente tiene a headache, right? Entonces van a ponerle 1 y a un ladito B, y como respuesta. Van a ver por ahí, I have a stomach. Van a ver ahí si tienen algún problema, alguno del estómago, etcétera. Van a poner en cada uno cuál es. Como les digo, puede sobrar alguno que no esté en las imágenes. Es todo lo que van a hacer. Les voy a dar en esta oportunidad unos 4 minutitos para que resuelvan. Y ahorita checamos las respuestas, ¿ok? Porque es algo facilísimo, ¿right? So, 4 minutos para que resuelvan y un minutito a lo mejor para que me escriban una lista de palabras que ustedes conozcan del cuerpo. Y ahorita checamos entre todos, ¿ok? 5 minutitos, muchachos, y checamos. Pueden empezar a hacerlo ahí en Word, pueden hacerlo en el mismo PowerPoint, pueden contestarlo a un ladito, abajo de la actividad, para que no la pasen toda, o son imágenes, entonces, para que no batallen, pueden copiar la imagen y responderla abajo, ¿sí? Para que no tengan que copiar todo. O sobre la imagen poner A, B, C, D, etc. ¿Right? García. Thank you.
Maestra, ¿de qué dijo que era la lista? Dice, list any other words you know from the body. Es como una lista del cuerpo, de ahí de las imágenes, qué partes del cuerpo ustedes conocen, que ya conozcan, que no tengan que buscar en internet. Right? Nada más. A ver, ¿quién ya hizo la lista, muchachos? ¿Quién quiere compartirme qué palabras conoce? Por lo menos 2, 3 palabras con eso que nos compartan. Yo. Right. Puse let, fed, ill, so much, and hence. Correct, right. ¿Alguien más puso alguna palabra diferente de la compañera? No. Nouns. Yes. Okay, right. Sí, nada más es una lista. A ver, tengo un... Okay, nose, ears, eyes, head. Puso por aquí, Mariana. Es correcto, ¿sí? Cualquier parte del cuerpo que ustedes ya conozcan, que no tengan que buscar, que ustedes ya sepan su significado en español e inglés, ¿right? Entonces, así la lista no es ni tiene menos ni tiene más. Por lo menos 3 palabras ahí, muchachos, ¿sí? 3 o más, si ustedes saben. En la actividad 2, a ver, díganme. Number 1, ya quedamos que es la letra B, ¿right? I have a headache, es la B. ¿Cuál es la... Sí, I have a stomach. Letter A. Yes, A. Sí, es obvio. 3, my leg hurts. La C. Right. Number 4, I have a cold. D. Yes, es la A, B, C, es D, right? D. 5, I have a temperature. E. Right, correct. 6, I have a cat. ¿Qué letra es ahí? ¿Se puede repetir? ¿Podría ser la D? Cough. Puede ser. Ajá. Realmente es como un síntoma, ¿sí? Es como un síntoma. Entonces, puede ser tanto, bueno, más posible D, ¿right? Porque se ve como que cuando tienes gripa, obviamente te da como que poquita tos. O también la I, sí, porque a veces la temperatura implica problemas como tipo gripa, entonces puede ser cualquiera de las dos. 7, I have a sore throat. Sore throat. También es como un síntoma, pero va en alguna de esas letras. No, no va. A sore throat, seguro. Sore throat, ¿a ninguno le duele la garganta? Algunas veces, muchachos, cuando tenemos gripa, y en ese caso ahí que se ve que está moqueando en el D, tenemos como síntomas de dolor de garganta. Entonces puede ser que sea la D para llenar el espacio, puede ser que sea la D como un síntoma que se adhiere al tipo de imagen, ¿right? No es que realmente se vea tosiendo, pero podemos relacionarlo con un síntoma como de gripa, ¿right? Algunas veces también la alergia, todo eso, también implica problemas en la garganta, ¿ok? Sí, pero más bien no sería la 8 que dice, I have a runny nose. Yes, también es runny nose, ahí está más clarito porque obviamente ahí se ve que tiene escurrimiento nasal. Pero les digo, para que no quede ahí solita la 7, que es la única que está como dudosa, puede ser la letra D, ¿sí? También hay complicaciones de tos. No lo dice la imagen, pero para que no quede ahí solita, ¿verdad? Yo lo pondría como la D, como algo similar. Pero sí, realmente la 7 es la única que no tiene como muy claro en la imagen.
Los demás ya están correctos, muchachos. Bueno, entonces ya resolvimos actividad 1 y 2 sencillito. Es nada más como un preview. So, vamos a irnos a... A ver. La 3 y la 4 del día de hoy, ¿right? 5A y 6A en este caso. 5 y 6. Bueno, es 3 y 4 en mi caso. Dice, look at the problems 1 to 4 and advice. For each problem, write two pieces of advice, one with two and one with shouldn't. Aquí vamos a repasar el should y shouldn't, que es como deberías o no deberías de hacer algo, un advice, sí, ya lo vimos. Y nos ponen un ejemplo, una palabra, si alguien te dice, I'm tired, tú le das un advice, you should get more sleep. Y algo que no debería de hacer, you shouldn't go to bed so late, sí. Entonces, ahí hay, de la 1 a la 4, hay como problemas, ¿sí? Tiene como un problema. Entonces, tenemos de la A a la H, que vamos a elegir un should y un shouldn't para cada una. ¿Right? Entonces, ustedes van a ver ahí qué le recomiendan y qué no le recomiendan hacer en cada uno de los problemas. Van a elegir, nada más que lo van a escribir completo, you should, you shouldn't. Right? Nada más. Para que vayan haciendo esa primero, ahorita explicamos la siguiente. También vamos a tomar aquí unos 5 minutitos, ¿sí? Para que ahí vean las opciones. Y ahorita checamos un ejemplo.
A ver, muchachos, ¿cómo van? Vamos a ver number two. I'm hungry. ¿Qué le pondrían ustedes con should? You should eat something. Yes, you should eat something, right? And you shouldn't. You shouldn't skip breakfast. Correct. You shouldn't skip breakfast, ¿verdad? Porque esta persona pues tiene hambre. Number three. It's raining and I have to go. You should take an umbrella. You should take an umbrella, right? And you shouldn't go out now. Yes. Number four, I feel ill. You should aquí podría ser you should go home. Okay, you should go home porque pues se siente mal. Y you shouldn't be here in class. Right, you shouldn't be here in class. Así tal cual, ¿verdad? Porque pues está enfermo. So, esas son las respuestas facilito. Should, deberías, shouldn't, no deberías. Cuando damos consejos, tanto puede ser un consejo positivo como un consejo negativo. Right? Number six, hey, la actividad sería, esta es la número cuatro, creo. Sí, actividad cuatro. Dice, work in pairs and answer the questions. Va a ser aquí entre todos. Vamos a ir viendo cada una porque está súper facilísimo. Dice, in situations A to F, do you usually go to pharmacy, a doctor, a dentist, or a hospital? Aquí van a elegir en cada una de las situaciones a dónde irían o a dónde recurren a ir normalmente. Farmacia, al doctor, al dentista o a un hospital ya en gravedad, ¿verdad? Entonces, vamos con la A. Dice, you ate some fish last night. This morning, you have a terrible stomach. ¿Qué le pondrían ustedes? ¿A dónde irían? Doctor. To the doctor, right, ahí es ir al doctor, ¿verdad? No hay de otra. B, a ver, permíteme, tengo un mensajito por aquí. Sigue por ahí usted, ¿quién es Salazar? Que se tiene que ir, ¿todavía sigue aquí en clase o ya se fue? Bueno, me parece que ya se salió, pero bueno, tiene justificante. Nada más déjeme, le respondo por aquí para que no quede con duda este muchacho. Ok, nada, nos quedamos en B. You broke a glass and cut your thumb badly. Where you go? Hospital. Hospital. Yes, ahí ya no es un doctor, ¿verdad? Nada más ir a emergencias, como quien dice. Sí, you woke up this morning with a hair earache. Go to the doctor. Yes, to the doctor, right? D, your eyes are really red and tired. Where you go? Go to the pharmacy. Yes, ya es un poquito más relax, ¿verdad? Puede ser que vayan al doctor o puede ser que vayan a la farmacia nada más, a lo mejor a comprarse algo ahí para mínimo síntomas. Right? E, you have a terrible toothache. ¿Ahí qué sería? Dentist. Obviously, a dentist. Sí, ya no es nada más ir al doctor, es ir con un especialista. Dentist. And F, you stayed out in the sun too long this morning and you got very sunburned. ¿Qué podrían hacer ahí? ¿A dónde van?
Go to the pharmacy. Yes, a la farmacia nada más a comprarte a lo mejor una pomada, algo para las quemaduras leves, ¿verdad? Porque es algo que a todos nos pasa por ahí en la playa, etcétera. No es nada de otro mundo. So, ya terminamos actividad 3 y 4, facilito. ¿Qué van a hacer? Obviamente nada más me van a enviar las evidencias. Sí, ahorita les voy a decir qué actividades, me van a mandar las evidencias de lo que ya terminaron. Seguimos por aquí. La última actividad, number 5. Dice así. Uy, ok. Look at the phrases below. In pharmacy, which phrases does the customer say and which ones does the pharmacist say? Write C or P. Aquí van a escribir en esta conversación quién es el que está hablando. Una C si es customer o una P si es pharmacy, ¿sí? El que atiende ahí en la farmacia. Vamos a hacerlo ahorita todos juntos porque es extremadamente sencillo. La primera ya está resuelta, dice, take these tablets 3 times a day. Obviamente the pharmacist, right? I have a terrible, por ejemplo, headache. ¿Qué sería ahí? Customer. Put this cream on your, no sé, leg, for example. ¿Qué podría ser ahí? Pharmacy. Pharmacist. Es una indicación de lo que van a hacer, obviamente, the pharmacist. Y seguimos. Put these drops in your leg. ¿Quién sería? Pharmacist. Pharmacist too. Put these drops in your, es una indicación también. Seguimos. Could I have some bandage? C or C? C. C is the customer, ¿sí? Recuerden que allá, could I have, es para preguntar muchas veces cuando queremos que nos vendan algo, así que estamos ahí comprando cosas. Could I have it? ¿Me pasas esto? También quiero esto. O sea, así como aquí en México decimos, ah, también me voy a llevar esto. Allá, usualmente, could I have this, could I have that, right? Ok, seguimos. Do you have anything for a headache? ¿Qué le pondrían? P or C? Sí. Sí, a customer que está preguntando, do you have anything for my headache? Sí, preguntando si tienen algún medicamento.